Bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB. En resumen, hoy jueves 11 de agosto de este año 2022, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Un reencuentro con la información más relevante que se ha registrado en los últimos días, en las últimas horas. Noticias hay muchas, pero evidentemente pues hay información de mayor impacto. Y bueno, pues en este espacio se las vamos a presentar a continuación. Mi nombre es Daniel García y vamos arrancando de lleno con toda la información. Arrancamos de lleno con todas las noticias y bueno, pues lamentablemente, volcadura deja saldo de un menor sin vida. Sobre el kilómetro 96 de la autopista Guadalajara-Colima, se registró la volcadura de un vehículo con placas de circulación del estado de Colima, que volcó quedando sobre sus cuatro llantas hacia arriba. Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja, así como de Protección Civil de Zapotiltí y Protección Civil Base Regional Ciudad Guzmán, donde resultan tres adultos lesionados y lamentablemente un menor de 11 años que perdió la vida en el sitio. Y pues en más de esta información y no despegándonos tanto de la misma vía, por ahí un kilómetro más adelante, pues fíjense que se registró otro accidente. Este deja pues saldo de dos personas lesionadas. Durante la tarde de este jueves se registró sobre la autopista Guadalajara-Colima, esto sobre el kilómetro 95 a su paso por el municipio de Zapotiltic, en donde una camioneta que transportaba productos alimenticios volcó sobre la vía, resultando dos personas lesionadas. Al sitio acudieron paramédicos y elementos de Protección Civil Base Regional y Municipal para atender el siniestro. Y con esto nos vamos a ir al primer corte comercial, pero regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Recuerden lo que Informativo EZDB, el resumen, lo tenemos todos los lunes y los jueves a las 9:30 de la noche
a través de las páginas oficiales de Facebook, tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán, así como en nuestros canales de YouTube. Vámonos a ir con más de la información. Fíjense que, pues, desasolvan boca de tormenta. Elementos de Protección Civil y bomberos de Zapotlán el Grande limpiaron una boca de tormenta entre las calles Artículo 123 y Heliodoro Hernández Loza, donde sacaron mucha basura, la cual pues estaba tapando ahí esta alcantarilla. Recordarle pues a la ciudadanía no tirar la basura en la calle, porque bueno, pues en este temporal de lluvias es muy complicado. Ya usted se habrá de dar cuenta pues toda esta cuestión que ha pues sucedido, ¿no?, con el tema de estas bocas de tormenta que se tapan con el tema de la basura. Entonces, pues bueno, a pesar de que no estamos empezando a tener padecimientos como la zona metropolitana de Guadalajara, que ya se nos empiezan a inundar las calles de manera importante, y esto en cada lluvia, la verdad, y eso también pues es este producto pues de que se ven rebasadas estas alcantarillas, y es por eso que pues así es como podemos prevenir este tipo de situaciones. Pasamos a más de la información. Fíjense que se registra choque frontal durante la tarde de este miércoles sobre la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán. Sobre el kilómetro 83 se registró el choque frontal entre dos vehículos que dejó saldo de dos personas lesionadas. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Gómez Farías y bueno, pues se atendió a una menor de edad y a una femenina, vecinas de la Cofradía del Rosario, y fueron trasladadas a un hospital para su mejor valoración médica. Al sitio se hicieron presentes elementos de seguridad pública de Gómez Farías y policía vial para tomar conocimiento del hecho. Hacemos otra breve pausa, pero no se despeguen porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes a través de Informativo ZDB, el resumen. Pausa y volvemos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. En Dima somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos, gracias por el favor de su atención y gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más noticias, lo más relevante que se ha registrado en estos últimos días. Y pasamos a más de la información. Fíjense que masculino pierde la vida al caer de una antena. Fatal accidente encontró un hombre que cayó desde lo alto de una antena cuando realizaba labores de mantenimiento dentro de las instalaciones de una gasolinera ubicada sobre el kilómetro 179 de la carretera Jiquilpan-Manzanillo a su paso por el municipio de Picuamo. El hecho se registró la tarde de ayer miércoles, señalando un familiar de la hora occiso que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento cuando accidentalmente cayó de la antena, a pesar de contar con el arnés y equipo de protección.
Posteriormente a lo ocurrido, se pidió la ayuda a los servicios médicos municipales, que a su llegada confirmaron la muerte del masculino. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron a sus instalaciones el cuerpo de Ramón M., de aproximadamente 45 a 50 años de edad, vecino del municipio de Villa de Álvarez, Colima, tomando conocimiento personal de la Fiscalía del Estado. Y en más de la información, fíjense que choque en centro al cruce con pues lo que viene siendo José Rolón, deja a una persona lesionada. Durante la tarde de este miércoles, sobre las calles Hidalgo y José Rolón, en la zona centro de Ciudad Guzmán, se registró un choque entre dos vehículos, resultando lesionado un masculino de aproximadamente 62 años de edad, siendo atendido y trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social para una mayor valoración médica por paramédicos de Cruz Roja. Al sitio se hicieron presentes elementos de tránsito y movilidad municipal para tomar conocimiento de este accidente. Y en más de la información, investigan el hallazgo de un hombre sin vida en la carretera Zapotiltic, El Mirador. Fue la mañana de este miércoles cuando agentes de la Fiscalía del Estado se trasladaron a la carretera Zapotiltic, El Mirador, a la altura del puente La Tolteca, donde un previo reporte por parte de elementos de seguridad pública indicaba la presencia de un masculino sin signos vitales, donde a simple vista se le apreciaba una herida provocada por arma blanca. Al sitio también acudieron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes se encargaron de recabar indicios y levantar el cuerpo del infortunado, que aparenta una edad de entre los 30 a 35 años de edad. Al cierre de esta edición, pues se continuaba sin ser identificado. Así es de que, pues ya sabe usted, si quiere pues más de la información por parte de esta persona, pues bueno, pues a acudir a estas instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y bueno, tras este hallazgo, pues efectivamente se pide, se solicita de su colaboración para la identificación de la siguiente persona, que fue localizada la mañana de este miércoles 10 de agosto en el municipio ya referido. El masculino de aproximadamente 30-35 años de edad, de complexión regular, el cual viste una sudadera en color rojo marca Hollister, una playera en color gris con la leyenda Armani, un pantalón en color azul de mezclilla, presenta los siguientes tatuajes. El tatuaje número 1 con la leyenda Guillermina, localizado en el brazo izquierdo. El tatuaje 2 es una imagen de un cráneo y una mujer localizados en el hombro izquierdo. Y el tatuaje número 3 es una imagen de un demonio en el hombro derecho. Se agradecerá toda información que lleve su identificación oficial en las nuevas instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicadas en Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 1999, al cruce con prolongación Heliodoro Ramírez Vázquez, Heliodoro Hernández Loza, perdón, al poniente de Ciudad Guzmán, o, para ser más precisos, a espaldas de Soriana La Calzada. Y con esto, señores, hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado una semana más en estas dos emisiones, tanto las que tenemos el lunes y hoy jueves. Recordarles que, bueno, mañana cerramos con todo la semana, porque, bueno, tendremos el último espacio informativo matutino de esta semana. Y, por cierto, también pues tenemos el programa de Hablemos de Frente, que se transmite a las 9 de la noche en 4 Televisión. Yo soy Daniel García, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Gracias.